Hey, verdolagas, bienvenidos a un nuevo video. Espero se encuentren todos muy bien. Hey, verdolagas, bienvenidos a un nuevo video. Espero se encuentren muy bien. Antes de empezar con esta nota, los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan todo el contenido que estaré subiendo en relación a Atlético Nacional. Y bueno, el día de ayer, en la más reciente entrevista que le realizaron a Magnelli Torres, le preguntaron qué opinaba alrededor de la situación de Atlético Nacional, lo que estaba evidenciando. El panorama del verde, y pues todos sabemos que Magnelli Torres fue un 10 que aportó muchísimo a Nacional en la consagración de muchos títulos. Y pues digamos que es uno de los futbolistas que sentía esta camiseta como suya, amaba estos colores, la respetaba. Y pues cuando la tuvo puesta, creo que lo hizo de la mejor forma. Y esto dijo Magnelli Torres en una entrevista que le hicieron: te digo algo, ya ustedes dijeron todo. A mí personalmente me tiene muy preocupado lo de Nacional. La verdad, no tengo palabras para describir, no tengo argumentos para poder defender el planteamiento del profe Autori, esto Amaral. Para mí Nacional hoy tocó fondo en el juego. Esto lo dijo pues en relación al último encuentro contra Independiente Medellín, donde pues ya sabemos todo lo que aconteció y esa derrota ya terminando el partido, que obviamente pues ese fue el resultado de la presión de ese equipo, que nunca se había visto que un Medellín dominara tanto juego cuando está disputando contra Atlético Nacional como lo hizo el fin de semana pasado. Y pues eso es en gran medida el presente Atlético Nacional, algo que no podemos tapar con un dedo. Es una situación deprimente y la verdad no me gusta ver a Nacional jugando de esta forma, pero lastimosamente es una realidad que no podemos tapar. Hace rato no veía que Medellín fuera amo y señor de un partido, porque eso es la realidad. Indicó el ex verdolaga y agregó que veo un equipo con un rendimiento muy por debajo y eso es algo repetitivo. Cada día Nacional juega peor. Con todo el respeto por los jugadores, pero yo creo que Nacional está tan desdibujado. No sé si no sienten el equipo, o no juegan a nada, o no se dan cuenta que están jugando en un equipo grande. Fueron las palabras de Magnelli Torres en relación a lo que está pasando con Atlético Nacional. Lo dijo él mismo, no están sintiendo la camiseta, no juegan como si estuvieran en un equipo grande, juegan por jugar, y pues lastimosamente es algo que nos tiene muy perjudicados, y también gracias a las malas decisiones de las directivas, los malos planteamientos del profe. Pues todo es una consecuencia, una causa-efecto, y pues eso es lo que estamos viviendo. Gracias a Dios no estamos a la cola de la tabla, pero pues si Nacional sigue jugando así, lo más probable es que lleguemos a eso. Lo más triste es que Nacional ha tenido los encuentros donde tiene que demostrar esa jerarquía, ese buen fútbol, ese fútbol colectivo, pues no lo ha hecho, siempre ganándole a equipos aparentemente pequeños, perdón la palabra, pero con equipos con procesos, con estructura, Nacional no ha podido ganarles. No vamos a hablar de partidos anteriores, pero ya todos sabemos a qué equipo nos hacemos referencia, pero lastimosamente es así. Lo otro que me llamó mucho la atención es que después de esa trágica derrota en el clásico, las directivas de Nacional anuncien que el partido contra Equidad, que Nacional será local, los niños menores de 10 años van a poder entrar al estadio totalmente gratis, eso sí, acompañado de un adulto. Yo no sé ustedes, para mí esto es pura estrategia de marketing, como si no pasara nada, si lo de Nacional solamente sea de pasar la página y ya, pero no se están dando cuenta de todo el daño que le está haciendo a la hinchada, que gracias a la hinchada tiene, bueno, pues también es una de las partes o fuentes de ingresos que tiene el club, y pues no está haciendo respetar eso. No sé si es que no les importa la opinión de la hinchada, no sé si es que no sienten lo que nosotros estamos sintiendo en relación al equipo, pero esas son las decisiones de las directivas. No sé si quieren ponerle pañitos de agua tibia a toda esa situación, o lo que quieren es que el estadio se llene, porque lo más probable es que el estadio no vaya a estar lleno en su totalidad, porque pues ya mucho hincha está resentido en relación a lo que está pasando con el plantel. Y pues bueno, verdolagas, esa ha sido la nota. Me gustaría mucho que opinaran al respecto. ¿Qué opinión tienen acerca de las palabras de Magnelli Torres? ¿Qué opinan acerca de la decisión de las directivas en dejar de entrar a los niños menores de 10 años? Para mí es una estrategia netamente de marketing. No sé ustedes qué opinen. Y bueno, chicos, esa ha sido la nota. Los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan todo el contenido que estaré subiendo. Y recuerden, soy del verde, soy feliz y nos vemos en un próximo video.